O sector agropecuario argentino, el segundo gobierno de Mauricio Macri, o gran motor económico que sacará o país austral da crise. En esos seis meses, tras la quitación de retenciones, o campo logró incrementar en un 50% los beneficios que xeran y crear 12.000 puestos de trabajo. O sector agropecuario argentino volve ser o igual que no 2001 o motor da economía do país para sair da crise. Só seis meses despois de que o presidente Mauricio Macri anunciase a quita da retención so campo, o cepo cambiario e as trabas para a exportación, a suma de divisas por parte do sector incrementouse ata superar os 10.000 millóns de dólares, un 50% máis respecto ao mesmo período do ano pasado. O empresariado galego, afincado no país austral, mostrase esperanzado. Y hemos pasado de ser unas empresas deficitarias a ser rentables. Así que el cambio ha sido muy importante. Nada va a ser milagroso, nada va a ser rápido. Lo que sí, hoy nos levantamos y tenemos mucha más esperanza. Unas sensaciones que se traducen en la creación de 12.000 puestos de trabajo e importantes aumentos en las ventas. Agora os empresarios agardan que se materialice canto antes a intención do goberno de quitar paulatinamente a retención á soia ao cultivo estrela da Argentina e xerar así máis diñeiro para o país.